yo lo que creo que estoy diciendo es que esta ciudad, Boca del Río y Veracruz, la tenemos que sacar adelante promoviéndola, hablando bien de la ciudad y que la gente... Sí, claro que se ha afectado, un 30% aproximadamente. ¿El año cómo lo llamaría? Pues mira, hay que ser optimistas, yo esperemos que la cerremos bien. ¿Y esa situación no impacta para que se cierren algunos negocios o vayan a lugar? Hay un riesgo eso, hay un riesgo eso. Entonces hay que cuidarlo, por eso les pido a la ciudadanía, a todos los veracruzanos que salgan a consumir, a donde quieran, con Doña Chana, con Doña Chola, Doña Petra, al este, al lugar, aquello, donde vayan, que salgan a consumir. O sea, por ejemplo, mira, hubo el fiesta el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, hubo una reunión, y ahí vi como 50 cuates, ¿no? ¿Y qué? No, es que la inseguridad, y yo te pregunto, ¿y de aquí a tu casa cómo te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir en un camión blindado? ¿Qué? Es el mismo... Y sin embargo, toda la zona hotelera, todos los restaurantes, todos los bares, estuvieron pelas. ¿Y es la inseguridad lo que...? Porque lo que pasa es que es el mismo riesgo, o sea, te vas a emborrachar o vas a divertirte a una casa en particular, pues mismo vete a divertir a un lugar, un restaurante. Apoyas al empleo, apoyas a la empresa que siga viva. La gente tiene que tener ingresos, los meseros, garroteros, cocineras, todo eso hay que cuidarlo. Y eso es lo que debemos de pensar. Entonces, la gente el día 15 es todo mundo, en todos lados, menos en lugares establecidos. Dices, ¿cuál es lo justo? El mismo riesgo fue de ese lugar a tu casa. Oiga, entonces, ¿tiene inseguridad lo que está impactando principalmente al sector? Yo creo que, pues, falta de sensibilidad como ciudadanos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Hablar de la revolución, como que nos decían mis abuelos, pues, había colgados en cada poste, y la producción, todos, tengo que salir adelante. O sea, esto es cuestión de que tú quieras a tu pueblo. ¿Lo quieres? Habla bien de él.